vamos a bailar, vamos a bailar este carnaval. Mira, 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 chiquitita, te invito a gozar, te invito a bailar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este día para nosotros es muy especial para el dictamen, el decano de la prensa nacional y el dictamen en línea, ya que se encuentra con nosotros la Corte Real que va a participar en el Carnaval 2011 aquí en Veracruz. Les damos la bienvenida. Está con nosotros también la licenciada Berta, quien está aquí con ellos para platicar acerca de lo que serán estas fiestas del Carnaval 2011 en Veracruz, una fiesta esperada por todo mundo, porque Veracruz es un punto en el que toda la gente está pensando, porque próximamente será el carnaval. También está con nosotros Rocío, la jefa de información del decano de la prensa nacional. Y, como les dije, la Corte Real, un día especial para nosotros. El presidente del Comité de Carnaval, quien estuvo con nosotros la semana pasada, hoy nuevamente nos viene a visitar para platicarnos ya cómo están los detalles de lo que será esta fiesta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Marijose, buenas tardes. Bueno, pues ya prácticamente todo listo, ya ustedes están también preparados para lo que es esta fiesta del carnaval, una experiencia que me imagino que para todos ustedes es muy bonita, ya que es una fiesta que representa al estado de Veracruz, a todo el estado de Veracruz, ya que todos los ojos están puestos precisamente en esta fiesta. Damos la bienvenida a Aida. Hola, ¿qué tal, Aida? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Berta. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para platicarles lo que va a ser este carnaval. Divertido. Así es, y también tenemos al rey, pero al rey de la alegría, a Montenegro primero. Rey, buenas tardes, en esta casa editorial, que fue mi casa, hoy vengo de visita, vengo como rey. Licenciada, muchas gracias por esta invitación. Gracias. También tenemos a alguien especial en estas fiestas, los reyes infantiles que forman parte de esta fiesta tan especial. ¿Por qué? Porque ellos van a inyectarle a todos los niños la alegría de lo que es la fiesta del carnaval. Y tenemos también al rey infantil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es una de las mejores fiestas que yo he participado y también es como una de las mejores. Qué bien, qué bien. Bueno, también está con nosotros la princesa infantil Ana Paola de la Fuente Tenorio. La primera princesa, la segunda princesa María Fernanda Balán Cervantes. Tenemos también a la princesa primera Lisbeth Martínez Márquez, a la princesa segunda Isabel Carrillo Herrera, al primer príncipe infantil Emiliano Gutiérrez. Hola, pequeño, ¿cómo estás? También Alejandro Peregrina Acevedo está con nosotros aquí, este pequeño que va a estar participando en la fiesta del carnaval. Al princeso primero Miguel Ángel Acosta Mena, el tigre del sardinero. Y el princeso segundo Alberto Heredia Hermida Beto Reto. Bienvenidos y qué bueno que están participando en esta fiesta tan importante. Sí, licenciada, muchas gracias por invitarnos a esto. Licenciada Berta, y la participación del dictamen, sobre todo para promover esta fiesta tan importante de Veracruz. Bueno, para mí el carnaval, y se los digo a los que nos ven y nos escuchan y nos leen, que vengan a Veracruz. Yo soy fanática número uno del carnaval. Tiene que venir mucha gente, se va pensando que va a haber mucho ruido, mucho relajo, mucha borrachera, pero realmente es más diversión y amor, es una tradición del pueblo veracruzano, jarocho, y me siento muy orgullosa del carnaval de Veracruz. Y soy de las que me quedo, bailo, echo porras. Sí, vengan, de veras, lo van a disfrutar. Yo se los juro, se los prometo que lo van a disfrutar. Así que, por favor, yo les agradezco, ustedes me están diciendo que la invitación, pero yo les agradezco que hayan venido. El dictamen siempre va a apoyar al carnaval. Y, pues, aquí estamos, ¿verdad? Rocío, ¿alguna pregunta? Pues sí, ya, bienvenidos a todos, ya como lo comenta la licenciada Berta, son bienvenidos aquí al dictamen, sobre todo, ¿no?, el apoyo, el respaldo que siempre ha brindado pues el dictamen, el decano de la prensa nacional y ahora también a través del dictamen online, a lo que son las fiestas tradicionales de aquí de Veracruz. La pregunta, pues, de rigor, ¿cómo se preparan para aguantar el ritmo tan extremo que van a tener? Yo en lo particular estoy preparando físicamente, voy a correr a mis clases de zumba. Y bueno, yo creo que si te encanta el carnaval, si te encanta la fiesta,
a veces no necesitas ni prepararte físicamente para poder aguantar lo que se viene. Mira, Maricosa, me he preparado físicamente y mentalmente. He estado viendo a mi doctor, he estado ensayando, he estado bailando, preparándome y viendo muchos amigos y compartiendo. Yo cuando llegué a esta cosa del reinado, mis compañeros, el príncipe y el otro, les dije que aquí no había ganado de emperador. Todos somos iguales, los tres tenemos el mismo bote, la misma voz y hablamos. Y aquí estamos, mira, con Toño Cuchiquén a la mano, con toda la gente que nos acompaña, nos hemos demostrado amigos y que este carnaval tiene que salir adelante. Yo tengo miedo con los trajes. La reina, ya están los trajes listos. Ya, si nos adelantas algo. Bueno, no, no, eso es sorpresa. Como dice Connie, es como la boda. No sé, no se dice nada hasta el día. ¿Cuántos trajes? Nada. ¿Un cambio de nada, historia nada. Que se va a dar? Sí, es la misma mujer, pero. Pues ahora queremos que ustedes, todos juntos, hagan una invitación a toda la gente para que venga al carnaval. Vamos a hacerlo cámaras para que así la gente sienta ese calor que van a recibir cuando lleguen aquí a Veracruz.